Alias El Dino. A ver, la voz de Alias El Dino la hago normal y luego la altero un poco en edición, que sería así. Amigos, soy Alias El Dino, el dueño de Kalahari, el dueño de Purgatorio, el dueño de Bermuda y próximamente el dueño de los Alpes. Yo soy Alias El Dino. ¡Wimpo! El Thanos, ja, 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 ja. El Thanos de Free Fire, ja, 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 ja. Esa sería la voz de nuestro gran Alias El Dino. Vamos con otro personaje. Bot Bunny. La voz de Bot Bunny la hago con mi voz natural, sin alterarla ni nada. Vamos a ver Bot Bunny qué tanto ha mejorado. De hecho, sí han habido cambios a lo largo de la serie. Sí he cambiado un poco las voces, la he mejorado. Eso sí está grabando. Sí, sí está grabando. La voz de Bot Bunny, escuchen bien. ¡Hola! ¡Yo soy Bot Bunny! ¡Oh, sí! ¡Bot Bunny, el conejo insano! ¡Experto en francotirador! Y oh, sí, escuchen bien. ¡Winners! ¡Me acabo de casar con la bailarina! ¡Ustedes están a tiempo! ¡No se casen tan jóvenes! Bueno, hasta aquí dejo la voz de Bot Bunny, el conejo insano. Bueno, la risa de Bot Bunny no falta. Y las caras mías al hacer la voz tampoco pueden faltar, porque yo siempre que hago los doblajes también hago las caras, porque si no lo sientes tú, no lo puedes transmitir al espectador, ni siquiera al oyente tampoco. Entonces siempre yo trato de moverme y sentir y vivir lo que voy a hacer en el doblaje. El conejo insano, un saludo para ti y todos los que me están viendo. Dale like, soy Bot Bunny, renacido. Oh sí, oh sí, oh sí. Bot Bunny. Vamos con la bailarina, que la bailarina también yo me pongo un poco amanerado y pongo la manito así cuando la voy a doblar, porque es un personaje femenino. Entonces yo lo que trato es de hacer lo siguiente. Hola amigos, soy la bailarina. Me acabo de casar con Bot Bunny, el conejito insano, y ustedes son mis primores. Primorcitos, primorcito. Dale like porque yo soy la bailarina. Super divis, super divis, super divis, super divis. Soy la bailarina, la que más sabe jugar al Free Fire. Nadie me ha ganado un PvP en mi vida. Me han ganado ustedes. Ustedes, primorcitos, tienen que darle like a este video. Siempre hago así cuando doblo a la bailarina. Sí, bailarina, super divis, divis, divis. Así hago la bailarina. Amigos, mi voz natural también es la de la bailarina. Mi voz natural sin alterarla ni nada. Vamos con el cazarrecompensas, un personaje un poco desaparecido, pero también es fácil. No altero la voz ni nada, solo es mi propia voz. Me refiero, no la altero en edición. Soy el cazarrecompensa, porque soy el que congela a todos. El cazarrecompensa de Kalahari es mi hermano, y ahora yo soy el de hielo y tendré que regresar en la quinta temporada. Soy el cazarrecompensas, cazarrecompensas. No me olviden, porque regresaré con sorpresas. Ojo, oh, oh, oh. El cazarrecompensas de hielo. Calavera. Calavera es la voz más fácil de hacer, porque realmente es mi voz normal con unos pequeños toques de edición dentro del programa de Pro Tools, que es el que utilizo yo. Un programa de audio profesional, como utilizar Adobe Audition, como utilizar pues cualquier otro, pero yo utilizo Pro Tools. Y que más adelante esas cuestiones técnicas se las voy a enseñar, pero este video es simplemente mostrarle cómo hago los doblajes. Entonces, Calavera, mi voz normalita sería así. Amigos, soy Calavera. Siempre estoy a favor de la justicia, en contra de la injusticia. Y prepárense, porque voy a tener un papel súper importante en la próxima temporada. Espero nunca morir en la serie. Y también espero que ustedes, que están viendo esta serie tan maravillosa como Alias El Dino, la apoyen y la compartan en absolutamente todos los medios posibles y las redes sociales, por supuesto. Soy Calavera. Amo a Alias El Dino. En buen plan, obviamente. Obviamente, obviamente. Vamos con el siguiente. Vamos a ver, ¿qué sigue? Tenemos al Espantapájaros. Espantapájaros y Don Muerte, que son dos personajes muy similares en cuanto a la voz. La única diferencia es que, bueno, yo hago la voz también sin editarla. Solamente es mi voz. Pero luego en edición, a veces, al Espantapájaros yo le bajaba un poco el tono. Es decir, yo hacía así, por ejemplo, el Espantapájaros y Don Muerte, que prácticamente es la misma voz. ¡Soy el Espantapájaros! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si me recuerdan, pero yo sí los recuerdo a ustedes.
Y la de Don Muerte también es prácticamente la misma. ¡Don Muerte! ¡Y voy a acabar con todos ustedes! ¡Nadie se meterá con los Alpes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy Don Muerte! ¡Un asesino en serie! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese sería Don Muerte. Y obviamente tengo que hacer las caras para sentirlo. Y que sentirlo, ¿no? Pero sentir pues lo que estoy diciendo, ¿no? A pensar que es otra cosa. ¿O sí? Bueno, sigamos. Blindado. Blindado es una voz que pues nunca le encontré de pronto el detalle característico que se diferenciara. Pues ese factor diferencial, pero también la hago normalita. Pongo la voz grave y eso es todo. Hola, soy Blindado. Destructor, tenemos un problema muy grave. El problema es que se nos ha escapado la bailarina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Destructor? ¿A dónde crees que vas? ¡Inútil! Yo soy Blindado y acabaré con todos ustedes. Esa es la voz de Blindado. Muy poco ha hablado, pero esa es la voz de Blindado. A ver. Dino Pollo, personaje favorito de muchos. Dino Pollo sería así. Amigos, soy Dino Pollo, cagón, ja, ja, ja. Estoy cansado que me digan siempre lo mismo, que soy un cagón. Ya yo no cago las escenas. Amigos, por favor, dejen de decirme así, alias el Dino, siempre lo mismo. Yo soy Dino Pollo, cagón, nunca incagón, ja, 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 ja. Dino Pollo, cagón. Ahí viene, ese personaje favorito de muchos. Obviamente la voz es un poco alterada. Yo hago la voz normalita, así como, bueno, sin edición. Y allá le altero un poco la tonalidad. La pongo un poco más aguda para que suene más infantil. Porque Dino Pollo supuestamente en la serie es un niño. Entonces vamos con la siguiente. El guía. El guía, una de mis voces favoritas y más fácil de hacer para mí. El guía, porque yo soy el guía y se me facilita mucho hacer la voz de guía, mi loco. Porque tú sabes que yo, además yo, yo no pude porque tú sabes que... ¿Qué pasa, mi amor? Vamos a hacerlo lo fácil porque yo soy el actor mejor pagado de Free Fire. Ahora no tengo diamante para recargar, guía, que tú sabes que la del guía es una pasada, amigos. Siguiente voz que tenemos aquí anotada. A ver, el bochito. Los bochitos siempre hago una voz súper rara también. Que sería. Ya llegó el primer, ya llegó el destructor, precisamente, que estamos llegando a la parte del destructor. Entonces, tendríamos al bochito. El bochito, siempre hablo así con el bochito, porque el bochito tiene que ser un poco bochito para que todo también el bochito tenga un protagonismo, el bochito. Vamos a hacer una frase más del bochito. Yo soy el bochito, tienen que pagarme mis diamantes, yo no tengo un tío que me pague diamantes, por favor, necesito un tío que me recargue diamantes, yo hago lo que ustedes quieran. Bueno, ese sería un bochito, que se lo pongo a cualquier bochito y a veces también a cualquier pues, personaje secundario del Dino, Tortuga, soldado o lo que sea. Siguiente. Tendríamos al anciano. Soy el anciano, el rompeanos, el anciano que rompe a todos los de Free Fire. Más que un gran maestro, más que un heroico, soy el anciano insano. Esa sería la voz del anciano. Y la siguiente, que el anciano por cierto no ha salido, pero prepárense porque se viene algo épico con el anciano. Siguiente voz. El sensei. Bueno, el sensei son voces que yo descargo japonés, de origen japonés, de animes, y luego se las coloco. Voz grave de Jojo, creo que es la voz de Jojo, se llama así, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero se llama Jojo, el personaje que le coloco al sensei más que todo. Pero yo también hablo japonés, amigos. El sensei, omae wa mushin de iru, arensera, 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 hola, 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 hola. Se puede, que haces un exorcismo, ¿no? que ni siquiera sé lo que estoy diciendo, pero así dicen ellos. Antes de Ura Ura dicen otra cosa, no me acuerdo. Bueno, viene el Sombra. Sombra es mi voz alterada, también la altero, la afinación luego de grabarla. Y yo hago la voz normal, un poco grave, y obviamente ya le pongo un efecto un poco robótico y le altero la afinación. Soy la Sombra y acabaré con todos ustedes. La Sombra, teletransporto a cualquier enemigo. Y próximamente te teletransportaré a ti, ja, 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 ja. La Sombra insana. Otro personaje, el Diablo, que el Diablo fue en la temporada pasada, que también tenemos rato de no sacarlo. Wey, y obviamente no se va a sacar porque ya está muerto, supuestamente.
Y el diablo también, yo duplico la voz. Bueno, esos detalles técnicos en un próximo video, pero el diablo sería... Podrán vencer a mi ejército, pero nunca podrán vencer al diablo. El diablo. El siguiente sería la tóxica, que mi... Lore no ha llegado, ¿verdad? Bueno, la tóxica se perdió, la tendremos para un próximo video, porque mi hermana es la que hace la tóxica y también la hacker, pero la hacker, pues, mi hermana no está en casa. Por eso es que trato de hacer las voces yo solo, siempre, porque cuando dependo de otras personas, amigos, siempre están uno trabajando, otro ocupado, uno estudiando, otro no sé qué. Y de hecho me puse a contar y son 20 y pico de voces, amigos, son un montonazo. Siguiente personaje, el samurái. Tengo que hacerlo también amanerado, igual que la bailarina. Tengo que mover la mano, si no, no me sale. Sería, soy el samurái, el que le gusta el pepino. Igual que a Jepa, le encanta el pepino, le encanta la berenjena, las papas. ¿Qué otra cosa hay larga por allí, Jepa? El salchichón cervecero. Ese sería el samurái. Connor. Connor es una voz también súper alterada en edición. Realmente tengo que ingeniármelas para que es. Si voy a hacer 20 voces que no se parezcan, por lo menos. El Connor sería... Yo soy Connor, dueño de Kalahari. Nadie se puede meter conmigo porque soy más que un gran maestro. En PvPs soy el mejor. Siguiente, el Destructor, que lo tenemos por fin aquí. Destructor, luego vendría... Bueno, ya, el Destructor de una. Con este pelo. Y con culo cara de sueño. Con culo cara de sueño. Hey, soy Jepa. Hago la voz del Destructor. No sé. ¿Y una de tus frases? De aquí no sale nadie con vida. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Chachan, chachan, chachan. Soy el Destructor. Soy el Destructor. Gente, disfruten. Bueno, siguiente voz, amigos, tendríamos... El Cyborg, hola, soy Bot Cyborg, el robot insano. Los voy a derrotar a todos. Tengo que hacer así porque si no, la voz no sale. Tú sabes que en guía. Voz del Cyborg. Siguiente sería, ya casi terminamos, el Emperador. Que el Emperador, bueno, es mi padre, ya lo voy a traer. Y el Emperador sería este. Hola Winners, soy Armando Pulido y padre de Winner Max. Yo hago la voz del Emperador. Con nuestro ejército ganaremos 50 guerras. Prepárate, alias el Dino, te derrotaré. Soy el Emperador, el dueño de los ejércitos. Ese era, bueno, mi padre, el Emperador. Me faltan creo que dos. La Bestia, que tampoco aparece aún. Bueno, la Bestia sería... Soy la Bestia, no tengo ropa, pero tampoco tengo pepino. Soy el super veloz, dame el anillo, precioso. Esa sería la Bestia. A ver, y el narrador que uso para todo sería... ¡Bienvenidos a este nuevo minijuego! ¡Yo soy Winner Max! ¡Acción, por favor! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El minijuego número uno! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué personaje me falta? Que me había dicho Jepa que me falta alguno. El pistolero. El pistolero, que también lo hace Jepa. ¡Vuelve, Jepa! También la voz del pistolero. ¿Cómo es que decía? Si de verdad aprecian su vida, no me enfrenten. Aléjense. Yo sí decía que me hacía falta una Bobby Winner y... Bueno, hasta aquí yo creo que no me faltó ninguna. Las de mi hermana, que bueno, está creo que estudiando ahora y no pudo estar. Pero en otra ocasión la vamos a traer aquí. Y a mi novia también espero que se le despierte un poco ese espíritu de doblaje para que también entre algún personaje. Nos vemos en un próximo video, amigos. Espero que les haya gustado esto. Y bueno, ya saben, sábado y miércoles capítulos de Alias el Dino para que no se pierdan esta espectacular serie. Y menos ahora, que bueno, que se vienen todavía los últimos capítulos, los más épicos. Y si no, por si se están preguntando dónde está la voz del Jin Yang, que es el dorado, el hermano del samurái, pues esa voz también la descargo, es la voz de Goku en japonés, que esa sí no la puedo hacer porque también la descargo y ya no me sale. ¡Achuta! ¡Kakaroto! ¡Chun! ¡Bellita! La de Goku no me sale. ¡Kame!
¡Onda Vital! ¡Ah! ¡Ah, no, ya! ¡Onda Vital, ya! ¡Mega, mega! Bueno, winners, nos vemos en un próximo video. Yo soy Winner Max. Acción, por favor. Y el Jepa, si de verdad aprecian su vida. Nos vemos, winners. A jalarse el ganso.